Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. ¿Los equipos de buceo o algo? Mejor, unos cuantos drones subacuáticos. Mando aquí muelle, operación Lobo Solitario en curso. Se han lanzado los drones. Están 8 kilómetros río abajo. La señal es fuerte. Si encuentran algo, informaré. Corto. Aquí
objetivo. ¡Esperad! ¡Contacto! ¡Y ahora vengo! ¡Rodeando! ¡Se ha ido! ¡Localizado! Imposible, no puedo llevar más cosas. Que el señor sellara una alianza con Noé y dijera que no volvería a destruir este mundo se puede interpretar, quizá, como que había decidido que la humanidad había aprendido la lección. ¿Pero es así? Existe otra interpretación posible, que dejó la destrucción en manos de la humanidad. Somos responsables de todas las almas vivas que ahora están dañadas y embrutecidas. Han pasado 4.000 años desde que el mundo vio la pureza y pretendemos acabar con eso. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Pavimentaremos el camino al cielo para todos. Pondremos fin a este mundo pecaminoso y reprobable. Sí, aquí hay una base de la Trinidad. ¡Hey, Yoda! ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompierais nada. Abby, puedo explicarlo. Luego hablamos, Lara. No hagas ninguna locura. La Trinidad está de los nervios. Aún así, si están aquí, se nos han adelantado. Al menos eso significa que voy por el buen camino. Si Domínguez tiene razón y el sol agoniza, tengo que hacerme con esa caja antes que él. La joven Croft es más activa e impulsiva que su padre. Aunque es inteligente, está menos interesada en el significado y la historia de los artefactos que busca y más dispuesta a asumir riesgos. Al no tener hijos ni familia propia, puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta que casi roza la obsesión. En ocasiones, esto la hace parecer impulsiva o impredecible. Pero creemos que su energía y su personalidad equilibrada harán que nos resulte más sencillo manipularla con la promesa de un desafío mayor, así como obtener resultados más fácilmente.
Cualquier información que pueda tener sobre detalles que Richard Croft haya ocultado a la Trinidad será beneficiosa. Recomendamos encarecidamente su reclutamiento. No tengo suficiente espacio para eso. ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. ¿Pero sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. Informe de acción. A la atención del Dr. Domínguez. Emplazamiento: Río Mazaruní, Guyana. 5.816587-59.468158. Se hallaron pruebas de migración maya. La investigación posterior condujo a un punto muerto. Acciones realizadas: inundar el emplazamiento redirigiendo el río. Eliminar a los lugareños reclutados para el trabajo. Limpiar toda huella de nuestra presencia. Otros: alboroto en aldea cercana. Respuesta letal necesaria. Zona aislada. Emplazamiento inundado. Parece obra de la naturaleza. Publicado en prensa que la crecida de los ríos sudamericanos es debida al cambio climático. Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. ¿Cuántos hombres fueron allí? Este puto lugar. Menuda mierda. Ahora tengo que hacerlo todo yo. Aquí hay algo sospechoso. Peinad la zona, de cabo a rabo. Conmigo, cubrid todos los flancos. En cuanto asome la cabeza. Debo examinar. ¡Enemigo! ¡Enemigo herido en mi posición! ¡Ríndete! ¡No pasa nada! Bueno, ahora solo quedamos tú.
Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. Deberían enviar algún diácono con el equipo. Odio este lugar. Es una ciudad fantasma espeluznante. ¡Qué tontería! Alguien nos está mintiendo y puede que ya hayamos perdido a varios hombres por eso. Tranquilo. Si tuviéramos que saber algo, ya nos lo habrían dicho. Y Rourke no nos mentiría. No, pero él no está al mando. Es Domínguez quien da las órdenes y ese capullo se cree un dios. Yo tampoco me fío de él. Pero a pesar de haberlo visto apuñalar a lugareños por la espalda, nunca lo he visto traicionar a uno de los nuestros. Robar tumbas. Mi abuela diría que tenemos lo que nos merecemos. ¿Qué crees que ha pasado aquí abajo? Estábamos asegurando la zona. Obviamente alguien cree que fueron atacados. ¿Por qué? Ahí abajo no hay nada. ¿Seguro? Estábamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que pensaban. Buenos hombres, son buenos hombres. Maldita sea. Volverá pronto, probablemente. Me vendrían bien refuerzos. ¡Peinad la zona! Si me cubres... ¡Tenemos compañía! Jonah, Rourke está aquí, en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Todo lleno, no puedo llevar más cosas.
Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? A la atención del doctor Domínguez. Posible punto de entrada del templo localizado en el exterior de Kuwak Yaku. Equipo de excavación en ruta. De la muerte a la vida, de la luna nueva a la llena, este templo será el guardián de la caja de plata. Jonah, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Tengo que combinar los símbolos. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda, Chakchel a la derecha. Debería poder abrir estas puertas.
Debería poder abrir estas puertas. Con cuidado. Debo combinar los símbolos. ¿Otra puerta? Aquí tiene que haber algo más. Debo combinar los símbolos. Dos fechas, Eichel. Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. La foto de Cozumel. Podría ser una pista. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen 5 números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto,
el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo es cero. El último número del pilar izquierdo debería ser cero. Tengo que averiguar los dos últimos símbolos. ¿Cuál es el último número de Chakchel? Una línea horizontal con dos puntos encima. ¿Siete puede ser? Gracias. Balam significa jaguar en lengua maya. Los mayas idolatraban a los jaguares por su majestuosa belleza y su peligrosa elegancia. En las aldeas había cuatro acantunes, unos ídolos que colocaban en cada esquina de la aldea. Al llegar la noche, cinco balames, o espíritus guardianes jaguares, entraban en la aldea. Cada uno se situaba en una esquina, junto a un acantún, mientras que el quinto y más pequeño coordinaba los esfuerzos para protegerla de los demonios y espíritus malignos. El suicidio no era algo prohibido para los mayas. De hecho, se consideraba una alternativa honorable a la vida. Por eso mismo, si te suicidabas, podías evitar el inframundo e ir directo al paraíso, donde había otros que habían muerto de forma noble, por ejemplo, en la batalla, dando a luz o jugando a la pelota. La diosa Ishtab, también llamada la mujer de la cuerda, escoltaba a la persona que se suicidaba en su viaje al paraíso. Ishtab era la diosa de los suicidios, sobre todo de aquellos que se colgaban y se manifestaba como un cadáver putrefacto que colgaba de una horca. Jonah. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Ah, sí? Sí, escultura de gato, dientes grandes. Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Este es el camino a la ciudad oculta. Parece describir una serie de pruebas,
como adentrarse en la boca de un jaguar. Una araña y un pájaro se alzan sobre un templo que conduce a una serpiente con un ojo de plata. Vale, creo que esto te va a gustar. Esto describe algo cercano. Dos guardianes tienen colmillos y otros dos tienen pies. Uno tiene ambas cosas para protegerme mejor. Esto es genial. Interesante. Se trata del bosquejo básico de un templo que se alza en el centro de una ciudad. Si entorno los ojos, casi parece una serpiente.
hagas eso. Lo siento. ¿Alguien más lo ha conseguido? Ni idea. Esto fue escrito por un explorador de mediados del siglo XX que buscaba una ciudad perdida. Descubrió un pequeño puesto comercial cerca del campamento base, dirigido por una mujer llamada Kama. Le preguntó si conocía alguna historia antigua que pudiera ayudarlos a encontrar la ciudad perdida. Para cuando escribió esto, el explorador estaba a punto de morir y convencido de que aquella mujer les había engañado deliberadamente. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Campamento base. Campamento base, adelante. ¿Nada? Silencio, necesito escuchar. Venga, vamos. Aún no puedo. Virgen Santa, están aquí. ¿Dónde estáis? No podréis conmigo. ¿De qué tienen tanto miedo? No tengo suficiente espacio para eso. Perdí la radio en el accidente. ¿Qué ha sido eso? A la atención del doctor Domínguez. Campamento levantado cerca de la refinería abandonada, a las afueras del pueblo. Exploración de la zona en curso. Contacto establecido con los lugareños. Nadie sabe nada del lobo solitario. Un pequeño grupo salió del campamento principal. Robó los suministros de 2 semanas. Sugerimos erradicación de recursos previos una vez se complete la operación. Todavía no hay señales de Croft. Informan que un avión se estrelló a 10 kilómetros de la aldea. Puede que hayamos tenido suerte. Nota bene. Un residente sugirió que no deberíamos permitir que Abby Ortiz se interese demasiado por nuestras actividades. Nombre enviado al cuartel general. Pronto recibiremos información. Estamos examinando rutas y planes de contingencia.
¡Os lo advierto! ¡Alejaos de mí! ¡Joder! Tranquilo, cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi garras, dientes. Eso es útil. Un poco de consideración. Nos golpearon. Gritos. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Este no es nuestro lugar. ¡No estoy entrenado para esto! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Estás bien ahora? ¡Dios! No pasa nada. Todo va bien. Este no es nuestro lugar. ¿Estás bien ahora? Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos. ¿Pero qué? Oh, mierda. Será mejor que eche un vistazo. Estad atentos y encontrad algo. Cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi garras, dientes. Nos golpearon. Gritos. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Este no es nuestro lugar. No pasa nada. Todo va bien. Vamos a morir. ¡Vamos a morir! ¿Estás bien ahora? Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos. ¡Madre mía! ¡Oh, mierda! Será mejor que eche un vistazo. ¡Matad a todo lo que se mueva! Contarnos qué pasó. Solo vi garras, dientes.
Nos golpearon. Gritos. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Están por todas partes. ¿Estás bien ahora? Dios. Se acabó. Estás a salvo. ¡Estamos sufriendo bajas! Estad listos para atacar. Recibido. Será mejor que mire ahí arriba. No tengo suficiente espacio para eso. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡A la izquierda! ¿Quién es? ¡A la izquierda! ¡Campamento base aquí, arma! ¡Esas cosas están por todas partes! Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Qué criaturas son esas? Tiene que haber una salida, quizá en la dirección por la que vinieron. No tengo suficiente espacio para eso. No tengo suficiente espacio para eso. No, cadáveres por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Por qué? Jonah, Abby. Hola, Lara.
He visto algo. A la Trinidad los perseguía algún tipo de criatura. ¿Qué? Emitía un siseo y se movía muy rápido. Lara, eso parece la leyenda del pistaco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Informe y hallazgos del equipo de búsqueda. División de América Central y Sudamérica. A la atención del Dr. Domínguez. México. Cozumel. Templo de Chakchel descubierto. Emplazamiento cerrado y limpio. Brasil. Región de Itishimitari. Punto muerto. Emplazamiento cerrado y limpio. Equipo trasladado al emplazamiento de Trincheira Bacaja. Región de Munduruku. Búsqueda inconclusa. Problemas con el gobierno. Sugerimos cerrar emplazamiento. Esperando órdenes. Región de Trincheira Bacaja. Avances realizados con tribus locales. Investigación en curso. Perú. Kuwak Yaku. Templo descubierto. Investigación en curso. No consigo entender este dialecto. Imposible, no puedo llevar más cosas.
¿Jonah? Estamos abajo. Hola. ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. Jonah, he llegado a una especie de caverna. Hay indicios de que aquí ha habido gente. ¿Jonah?
¿Jonah? Si puedes oírme, creo que sigo sobre la pista en la prueba de la araña. Voy a subir arriba del todo. No tengo suficiente espacio para eso. Increíble. Jonah, estoy en la siguiente prueba, el águila. Creo que está relacionada con el viento. Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. ¿Qué hay al final de estas pruebas? La ciudad oculta, pero ¿qué más? Espero que Jonah esté bien.